arresting, divisive, intriguing. Bullfighting is a complex and intimidating realm. Matador shines a light on this extraordinary art, providing fresh and frank insight from across the bullfighting world. From green apprentices to seasoned professionals, from legends of the past to the young female bullfighters of today, Matador confronts the subject head-on, dealing in facts, dispelling myths, and tackling the issues. This is Matador. Denotes art, glamour, entertainment, and beauty. While for others, it is impenetrable, brutal, anachronistic, and macabre. Perhaps it is all these things. While personal attitudes to bullfighting are hard to change, deeper knowledge can offer a clearer picture. In the 21st century, seven countries around the globe practice Spanish-style bullfighting. Spain and the south of France stage around 1,100 bullfights a year, with the European season spanning February through to October. While in Latin America, Mexico, Venezuela, Colombia, Ecuador and Peru normally host bullfighting events from October to May. Most bullfights take place during a local feria, or fiesta. Essentially, that town, city, or region's traditional holiday period, often linked to their patron saint, and lasting for between a long weekend and a few weeks. These festivals generate considerable revenue, creating a multinational year-round billion-dollar tourism and entertainment business. Bullfighting fans often travel many miles to attend their favorite festival and to watch the top matadors in action. For all the major events, there is full media coverage. Live TV and radio broadcasts run alongside online and print. Spain even has its own dedicated bull channel, Canal Plus Toros. People, tradition, geography, climate, music, and the arena itself combine to produce a particular feel. From Pamplona to Seville, Malaga to Madrid, France to Venezuela, every place generates a unique atmosphere. Followers view bullfighting as an art, not a sport. All coverage appears in the culture sections of the media. In the ring, there are normally no advertising hoardings, nor are there sponsors on the outfits. Bullfighters consider themselves artists, not sportsmen. José Antonio de Moral, the best-selling author of How to Watch a Bullfight, explains. Los toros cada vez han sido más un arte. Han pasado de una batalla o de una pelea entre una fiera y un hombre a un arte. ¿Por qué? Porque se crean escenas de una gran belleza estética. Y al mismo tiempo, el intérprete está jugándose la vida. Los toros se pueden considerar también un arte entre las artes, porque los toros tienen música, tienen ballet, tienen color, tienen pintura y tienen emoción. ¡Oh!
The top matadors, the so-called figuras, are household names in bullfighting countries. Although famously cagey about money, the elite earn up to hundreds of thousands of euros per appearance. Normally young, athletic, and good-looking, they are frequently mobbed by huge crowds, while also appearing in celebrity magazines alongside actresses, models, or flamenco singers. However, even in host countries, bullfighting is far from universally popular. Animal rights groups have long protested against bullfighting, denouncing the punishment and killing of the bull as inhumane. In a watershed moment for both those for and against the practice, the autonomous region of Catalonia, which has Spain's second city, Barcelona, as its capital, banned bullfights from the 1st of January 2012. The fallout is still being felt, with both camps vying for hearts and minds on the issue. Bullfights stick to a fixed formula. Journalist Rosa Jimenez is a bullfighting specialist at Spain's El País. A las 12 de la mañana se hace el sorteo. Primero se reconocen los toros. Los veterinarios, aunque los toros han llegado dos días antes, les hacen una revisión para asegurarse que el toro ve, que el toro no está cojo, o sea que físicamente es apto para la lidia. Y se hace un sorteo para que nadie tenga más condiciones que otro o más facilidades. The matador himself does not attend, leaving it to his team to conduct the draw and to gather information on the bulls. The bullfighters and their respective teams normally arrive half an hour before the spectacle begins. A top-level matador may have a total entourage of 10 people, including his support staff and fighting team. In the past, bullfights were held inside the main squares of towns and cities, and indeed, a few continue to this day. So in a throwback to their task of clearing the local square of people, two mounted constables ceremoniously clear the ring ahead of the fight and seek permission to begin the spectacle from the president. Normally, a figure of authority, perhaps the head of police or the local mayor. Los que mantienen el orden son los presidentes. En muchos sitios ya empieza a ser aficionados de reconocido prestigio o gente que tiene formación suficiente, empieza a haber cursos para ser presidente de Plaza de Toros y además tienen asesores, tienen tanto un asesor artístico como un veterinario a su lado para poder tomar mejores decisiones. The duties are threefold. He or she ensures that all bullfighting practices and rules are followed, acknowledges the matadors and allows them to perform. And perhaps most importantly, the president awards prizes to the matador after a worthy performance and following handkerchief-waving petitions from the crowd. In a standard bullfight, there are six bulls for three matadors. But matadors don't work alone. Inside the ring, they each have a team of three on-foot assistants and two mounted picadors. Matador Martín Pareja Obregón is from a celebrated family of bullfighters and breeders in Seville. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, como juega el Madrid o juega el Barcelona, ¿no? Juegan de memoria, saben dónde están cada uno sin mirarse, saben dónde están cada uno situado. Si tengo una cuadrilla que no es muy buena, estoy inseguro conmigo mismo. Pero si tengo una cuadrilla buena, pues entonces sé que si me cojo un toro, ellos van a estar de momento encima mía y me van a quitar el toro de que me pueda hacer más daño. Después está tu mozo de espada. Tu mozo de espada es la persona de confianza, la que te aguanta los malos humores, porque el torero, con la tensión que tiene, pues tiene mal humor. Y entonces le riñe, como si fuera tu mujer o si fuera una persona querida, le riñe, te cabreas con él y él es el que te aguanta y que te soporta. Y después está el apoderado, que es la persona que te hace los contratos, que también es una persona psicológica con el torero.
sabe cuándo te tiene que decir vamos para adelante, que hoy hay que jugarse la vida porque de aquí dependen muchos contratos. Otras veces te tiene, a lo mejor te dice, pues párate un poquito que tenemos firmado muchos contratos y no vayas a jugarte la vida en una plaza menos importante, sino a las cosas como tú sabes. Entonces, todo es un engranaje de personas que al final todos recaen en uno mismo. Si los de alrededor tuyo son buenas personas y te transmiten cosas buenas, el torero anda mucho más fácil el camino. Pues a las 5, 6 o 7 de la tarde, ya depende también un poco de la hora solar y de dónde sea, se lidian. The matadors and their respective teams wish each other luck and stride into the arena. Normally, one bull breeder provides all 6 bulls for the fight. In most rings, a board displays the breeder's name, emblem and colors, as well as the bull's name, number, age and weight. There is then a short period of practice and contemplation before the first bull is released for the first matador. The most senior of the 3 matadors receives the first bull. Far from a fair fight between a man and a bull, the bullfight is in fact a tragedy played out over 3 distinct acts, known as tercios. El primer tercio es el tercio de varas, durante el cual se pica el toro y los toreros pues utilizan el capote tanto para llevar el toro al caballo como para lucirse. En plazas de primera categoría hay que al menos darle 2 puyazos al toro. El picador es el que lo pica. Esto se hace para que el toro se sangre. También se va a ver si es bravo o manso, si pelea, si se emplea, si pone la cabeza abajo o si en cuanto siente el hierro se va. El segundo puyazo es definitorio en ese sentido. No es lo mismo ir a ver qué pasa que ir cuando sabes que ahí te hacen daño y te hacen pupa. Featuring exclusively in the first act, the picadors must not only have sturdy horses that can withstand the immense strength of a 600 plus kilo bull, but both they and the horses must wear protection to avoid disaster. But it's still a very dangerous job for both man and horse. The matador will order his picador to jab the bull more if he feels the bull is particularly fierce. The lance also weakens the neck muscles, lowering the head and making it easier for the matador to manipulate the bull later on in the fight. Pues una vez que se ha picado el toro, llega el tercio, el segundo tercio, que es el de banderilla. Hay que poner 6 banderillas al toro y si no se consigue, el mínimo son 4, pero lo ideal es 6 banderillas en 3 pasadas, ¿no? 2, 2 y 2. Distinguishable from their boss, as they are only permitted to wear silver or black adornment on their suits as opposed to a matador's gold, the banderilleros, the matador's assistants, usually place the barbed sticks, which are designed to further weaken the bull's neck muscles. Y el tercer tercio, que es el último, es el de faena de muleta y muerte del toro. El público, a medida que fue perfeccionándose el toreo de muleta, fue lo que prefirió de toda la vida. De tal manera que actualmente el que esté muy bien con el capote y mate al toro bien, si no está bien con la muleta, no hay premio. The matador aims to deliver several series of passes that are aesthetically pleasing to the crowd. These moves have been likened to a dance and are often accompanied by music in the ring. Passes with the right hand are made with a fake sword and a wooden bar, thereby creating more distance between man and bull. With the left hand, the fake sword is not used, so that the bull often travels very close. These passes are more challenging for the matador and are more appreciated by the crowd for their increased risk and skill. The bull is not in fact attracted to the color of the capes,
but to their movement. Bulls are believed to be colorblind. La profundidad del toreo de muleta es difícilmente alcanzable, ¿no? El ser capaz de con solo un paño someter al toro y ligar una vez y otra vez y otra vez y hacerlo girar en torno al torero, a mí me parece emocionantísimo y me parece como una excepción histórica, ¿no? O artística, de dónde sale esto, de un juego popular del toro llegar a este punto. El tercio de muleta dura 10 minutos como máximo, se le da un aviso al matador, tiene 2 minutos más y después tiene 1 minuto más. Entonces, hay que matarlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con decoro, hay que tener cierta expresión, pero sí que es importante que se respete esto. Luego la estocada es la suerte suprema, es lo más difícil. Hay como básicamente 2 maneras de matar, al volapié. Eso se inventó inicialmente para los toros que eran parados. Cuando el toro no se arrancaba, se inventó esta técnica para poder matar así el toro a recibir, que era como se hacía antiguamente, porque el toro se arrancaba, se le engañaba y con una especie de pase de pecho se le mata. Lo de matar a recibir lo está haciendo ahora mucho José Mari Manzanares porque lo ha cogido muy bien el sitio y lo hace dándole muchas ventajas al toro, luciéndolo mucho, que es algo que la afición agradece. Las estocadas pueden ser muy efectivas y rápidas de efectos o no. Entonces, cuando el toro tarda en morir, hay otro estoque que se llama el descabello, que se emplea para cortarle al toro la médula espinal al nivel de la cerviz del toro. Hay un huequecito, hay que clavar y el toro ya muere instantáneamente. El torero naturalmente no acierta siempre a la primera ni en ninguna de las 2 cosas, ¿no? Hay veces que sí, que hay toreros muy habilidosos que lo hacen muy bien y hay toreros que, sin embargo, pues pinchan o descabellan mucho. Todo eso cuenta para el premio al final, ¿no? Cuando un torero ha estado perfecto con un toro en todos los tercios y lo ha matado maravillosamente, pues incluso se puede dar 2 orejas y el rabo del toro. Y luego va disminuyendo 2 orejas, 1 oreja, vuelta al ruedo, ovación, o pitos, insultos, voces. El premio y el castigo al final. The president displays a white handkerchief when awarding prizes. 1 handkerchief for 1 bull's ear as a trophy, 2 for 2 ears, and very occasionally, a 3rd handkerchief is shown for the top prize, the bull's tail. For exceptional performances, the bullfighter is carried in triumph from the ring on the shoulders of his supporters. El toreo es el espectáculo, yo creo, más democrático del mundo. O sea, en el fútbol, la afición no es la que decide si el Madrid y el Barça ganan 3-0, pero el aficionado, aunque te guste más uno que otro, no vas nunca en contra de nadie, sino que vas a sorprenderte, a aprender, a ver qué sucede, a deleitarte. O sea, no tienes esto de soy del Madrid, soy de Barcelona, soy de... No, eso no se tiene porque eres de todos, en realidad. El público también es parte del espectáculo. Typical bullfight lasts about 3 hours, with 6 bulls killed, 2 by each of the 3 matadors. The dead bull is dragged from the arena by mules and taken to the slaughterhouse. The meat is then normally butchered on site and sold for both animal and human consumption. Man's fascination with the bull goes back millennia. Prehistoric cave carvings at sites across France and Spain, some tens of thousands of years old, frequently depict the animal. Powerful, noble, aggressive. To dominate and kill the most fearsome of creatures sprang from necessity. Meat and hide were life-saving commodities for early humans. Man's domination of the bull soon became a sign of virility. Around 2000 BC, the ancient Minoan civilization from the Mediterranean island of Crete records bull leaping, a ritual in which athletes vaulted over bulls.
While the celebrated myth of the half-man, half-bull creature, the Minotaur, ultimately slain by Theseus, illustrates mankind's long-held obsession with the bull. The Middle Ages saw bullfighting become more common across Europe and beyond. De alguna manera, entre comillas, medio medieval, medio fortuita, se fue desarrollando este espectáculo. Inicialmente eran los señores medievales que lanceaban los toros. Se fue desarrollando, y hubo un momento en el que a la gente del pueblo, del vulgo, que era el que se divertía con aquello, le daba más emoción lo que hacían los asistentes que tenía el que iba a caballo que lo que hacía el propio señor a caballo, ¿no? Toreo a pie, pues no era más que, claro, el capote era una capa y la muleta era un trozo de trapo con el que se trataba de burlar la embestida del animal. También pues era más importante la suerte de varas, era muy importante las banderillas, y poco a poco eso ha ido evolucionando hasta hacerlo una cosa pues más marcada, con sus tiempos, con sus reglas y su manera de contar. The beginning of the 20th century slowly saw bullfighting become more mainstream, organized and structured. The fierce competition between famous matadors Joselito El Gallo and Juan Belmonte is considered bullfighting's golden age. Strongly promoted under General Franco's dictatorship in the middle of the 20th century, bullfighting is considered the epitome of Spanishness. En realidad, la gran historia del toreo es el siglo XX. Y sobre todo los años 20. La competencia Joselito Belmonte fue la competencia entre Joselito, el máximo exponente de la escuela clásica del toreo, de torear sobre las piernas, de la gran tauromaquia del poder, de mandar sobre el toro. Y Belmonte fue lo contrario, fue un torero que, como no tenía facultades físicas, tuvo que empezar a templar en los toros, a ponerse en un sitio donde nadie se ponía y a dominar mucho más, porque físicamente era un desastre. Y después, el siguiente gran revolucionario fue Manolete, que murió en el año 47, pero fue el que hizo que la faena de muleta fuera lo más importante, por encima de banderillas, de quites, todo eso. O sea, Manolete ha sido el torero en el que todos los toreros desde los años 50 hasta ahora se han mirado. ...23-year-old Javier Jiménez arrives for morning training at his local ring in Espatinas, near Seville. Together with his younger brother Borja, he trains for 6 hours a day, rehearsing the various disciplines of his chosen career. Currently still a noviero, or apprentice, Javier's dream is to become a fully-fledged matador. Yo creo que lo principal es tener mucha afición, ¿no? Y gustarte mucho el toro, porque te exige muchas horas de sacrificio y quitarte de muchas cosas. Yo, por ejemplo, entreno 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, pero cuando estoy en mi casa, estoy con la muleta también en la mano. Entonces me llevo todo el día pensando en lo mismo. His mentor and maestro is Antonio Ruiz, known as Espataco Padre, a veteran teacher of bullfighters and a former matador himself. Tengo unos 30 y tantos chavales, de cuales pues hay algunos que tienen condiciones para hacer torero y otros que no la tienen, ¿no? Pero lo importante es transmitirle la raza, afición y sobre todo que ellos quieran. Y después tú le puedes aprender muchas cosas. Nosotros, los profesores de la escuela, le aprendemos todo lo que haya que aprender. Ahora lo que no le podemos aprender es que se queden quietos delante del toro. The 70-year-old's disciplined exercise regime has kept him exceptionally fit. Yo es que desde pequeño lo que he hecho es, yo a mí me quitan el toro, me quitan la vida, es mi vida. Yo no he hecho otra cosa, ni he estudiado, ni he ido al colegio desde pequeño, y yo no veo nada más que esto, y me quitan esto y me muero. His reputation comes in part from his highly successful son, Juan Antonio Ruiz, known as Espataco. The statue outside the bullring pays homage to one of Spain's top matadors of the 1980s and 90s. Although the father is modest about his own impact. Eso nos quiere decir que los chavales, porque entrenen conmigo, van a ser toreros. O sea, aquí nosotros le enseñamos todo, pero que hay que tener condiciones. Cuando funciona un torero, dice, no, es que yo estuve entrenando con el padre de Espartaco. Mentira. A la hora de la verdad, el que está delante del toro son ellos.
Javier is his star student. El chaval que tiene mucha afición, tiene valor. Lo principal es el valor. Cuando se tiene valor, pues se aprende todo. Cuando no se tiene valor, no se puede aprender nada. Y el chaval, pues yo le veo que tiene unas condiciones muy buenas y que en cualquier momento, con una poquita de suerte, podemos tener un torero importante. Javier divides his time between an intensive training regime and a law degree. Bueno, ya me está costando un poco más, ¿no? Porque claro, en la carrera estoy avanzando y estoy avanzando también en los toros. Entonces, pues ya te exige cada cosa más tiempo ya llevarlo, ¿no? Pero bueno, pues cuando tengo las pocas de exámenes, pues intento estar un poquito más pendiente de lo que es la carrera, ¿no? De lo que son los estudios, sin dejar nunca entrenar. Y cuando es la temporada, pues nada más que toros, toros y toros. No hago las cosas que hace la gente de mi edad, por ejemplo, yo no salgo, yo no bebo, no fumo, no tengo novia. Yo a las 10 de la noche estoy metido en la cama ya y a las 8 de la mañana estoy entrenando. Entonces, pues, te tiene que gustar mucho, porque si no lo llevas, ¿no? Porque tienes que sacrificarte muchas cosas. La gente tiene mucho la percepción de que un torero me acuesto a las 6 de la mañana y estoy todo el día con mujeres. No, eso no es así, porque el toro se da cuenta de eso. Toro, cuando tú haces eso, no está bien. Porque el toro lo nota cuando tú haces eso. His family, including his younger brother Borja, also an apprentice, are often very apprehensive in the lead up to his fights. Hombre, lo pasan mal, ¿no? Porque es una profesión que estás jugando la vida, que es verdad que la gente se cree que no, pero te juegas la vida, de verdad. Y lo apoyan, ¿no? Porque sabe que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer y entonces pues nos apoyan mucho. Javier's next challenge is the world's most prestigious arena, Madrid's Las Ventas. No hay igual la presión en Madrid que si te digo en Albuquerque o por decir o aquí en Espartina, ¿no? Madrid es Madrid. Madrid es una plaza muy importante. En Madrid o te quita o te da. The capital of Spain, Madrid, is both the country's and the world's bullfighting mecca. Home to over 6 million people, Madrid is the largest city in Spain, while its most important annual festival, San Isidro, lasts a month from May into June. Night after night, the world's top bullfighters appear at the imposing and towering Las Ventas. With a capacity of nearly 25,000, the arena is considered the spiritual home of bullfighting. Llegar a Madrid es que te quieres morir. Si hubiera una puertecita donde se pudiera uno escapar y salir corriendo, salíamos todos corriendo, porque hay momentos en que dices tú, ¿y ahora cómo pongo yo de acuerdo a 25.000 personas? Y si hay viento, no hay viento, si hay mucha gente, hay poca gente, es muy complicado. The atmosphere is intimidating, with an austere, serious and very demanding crowd. Unlike most ballrooms, there is no music to accompany the matador. La música de Madrid es el ole de la gente, el olé del público. Esa es música para nuestro oído, para el oído de un torero es la mejor música que se puede escuchar. El toro ya está en la cadena. Across Europe and Latin America flooded. En Madrid, pues igual parece que estamos enfadados, ¿no? Somos un poco gruñones, un poco enfadones, pero también aceptamos que cualquiera que sea sincero, sea cual sea su estilo, si le echa verdad lo que hace, nos va a conquistar. Success or failure in Madrid can make or break a career. Una plaza emblemática para mí fue Madrid, ¿no? Y yo triunfé 3 veces en la Plaza de Toros de Madrid. La puerta grande de la Plaza de Toros de Madrid es codiciada por todos los toreros. Conlleva todo, ¿no? Madrid, digamos que es el examen final de cada torero, ¿no? Javier has a date with destiny in Madrid.
The lead up to these life-changing events is tense. Nowhere more so than during the dressing of the hotel. Vestirse torero es como es un ritual, no es algo muy personal que no que nada más que está en la habitación el mozo de espada y el torero, no, porque es el momento creo yo en el que se pasa más miedo, ¿no? Porque estás ya viendo tú que ya dentro de nada tienes que estar en la plaza ya. Es como el guerrero que se está poniendo la armadura y dice, ya después de la armadura voy a tener que ir a la guerra. Yo siempre tengo una misma manía y siempre me he visto de la misma forma, ¿no? Empezó por un lado, después a lo mejor el corbatín, después el fajín. Es una tontería, ¿no? Pero a mí me va bien así y lo sigo haciendo. El peligro siempre está ahí, ¿no? Porque ya no es solo ya no solo la cornada, también es un porrazo, que hay mucha gente que se ha quedado cojo, parapléjico, en silla de ruedas por porrazo, ¿no? Porque es que pesa 500, 600 kilos un toro, que eso es que imagínate que te aplaste, ¿no? Entonces, pues por eso te exige estar muy mentalizado, ¿no? Y muy fuerte físicamente. De chico, pues soy creyente y creo en Dios y entonces pues me ayuda mucho pedirle a Dios, ¿no? Pero no triunfar, sino que no haya problemas, que no haya jornadas, que no haya eso, que lleguemos vivos al hotel. Se lleva como una capilla, es con estampas de Dios, ¿no? De la Virgen. Pues llevo la medalla de Rocío y después tengo dos, son como dos rosarios de estos de hilo que lo llevo siempre puesto aquí en la mano. Aquí muchas medallas. Son de esto, pues. Bueno, pues tengo, pues. Soy creyente, ¿no? Y me agarro también a Dios, ¿no? Bulls used in bullfights are known as toros de lidia. Fighting bulls. They are bred on specialized ganaderia farms and vary not only in shape, stature, and size, but in behavior, bravery, and belligerence. Aunque al espectador que va a los toros por primera vez le parece que todo es igual, no. Cada toro es completamente distinto. Es una especie única que sirve para la lidia. Por eso llaman toros de lidia. Para que fueran solo para la carne, son mejores otras especies carnívoras, ¿no? La bravura no es algo que surge naturalmente. La bravura es un invento del hombre. Los toros acometían sin rectitud, se defendían, corrían, atacaban. Entonces, mediante cruzamientos genéticos, utilizando cada vez los toros que tenían más virtudes y las vacas también, se ha ido poco a poco perfeccionando hasta llegar casi a la perfección. Similar in concept to horse studs, each breeding farm has its own history, emblem, colors and reputation for producing a particular type of bull. El material inicial es el toro y tiene que tener una serie de garantías. Entonces, hay un reglamento que indica que el toro de lidia tiene que pesar al menos 460 kilos para estar en plaza de primera categoría. Otro es un máximo de 6 años. El toro no puede tener más de 6 años. Tiene que tener entre 4 y 6 años para que sea toro. Si tiene menos, es un novillo. Tiene varias marcas. Una es el año en que nació, para poder regularlo. Otro es el ganadero, que sería como si fuera una marca de, pues, como si fuera, ¿qué te diría yo? Carolina Herrera o algo así, ¿no? Es el símbolo del criador y eso es prestigio. Y el otro es el número para distinguirlo entre los hermanos. The mythical Mura Farm, for example, is famous for producing very large, ferocious and intelligent bulls. They are known as the Bulls of Death, on account of their large number of victims, including the legendary Spanish bullfighter of the 1940s, Manolete. El monstruo de Córdoba se dispone a realizar una de sus personalísimas faenas. Born into a bullfighting family in Córdoba, Andalusia, Manolete rose to become the most famous bullfighter of the age. Thank you.
His career was cut short when he was fatally gored in the Linares bullring by the Miura bull Islero. Spain's dictator, General Franco, declared a period of national mourning following his death. Manuel Rodríguez, Manolete, ha muerto. El toro de Miura, desde que sale, sabe dónde está el banderillero allí, dónde está el otro banderillero, uno que está encendiendo un cigarro en el tendido, el apoderado dónde está, el torero dónde está, lo sabe todo. Entonces tienes que andar con mucho cuidado, con mucho tacto, haciéndole las cosas perfectas al toro de Miura, porque como te vea, ya te coge. No te escapa, es curioso, por eso es tan peligroso el toro de Miura, porque aprende a una velocidad muy ligera, ¿no? Su morfología viene de las raíces muy antiguas y viene de una morfología de un toro grande y ha ido evolucionando en grande y a ese toro le caben muchos kilos. Por eso es tan peligroso y por eso tiene mucha más fuerza que un toro más pequeño. El ganadero acarrea muchos riesgos porque tampoco quiere que le pase nada al torero, quiere divertir a la afición. Y al final no tiene el control sobre lo que sucede porque es un animal. Tú puedes estudiar con tu hijo, pero al final tu hijo es el que va al examen, ¿no? Son muchos los factores que afectan para que tenga éxito o no. Another of the oldest and most respected breeding farms in Spain is owned and run by the Marquis of Albacerrada. Bueno, aquí viven bastante mejor que las personas. Un animal bravo vive en una libertad total. Yo con decirte que, por ejemplo, tengo 4 sementales para 200 vacas. O sea, que cada semental tiene 50 novias, para que nos entendamos. ¿Eh? O sea, que eso no lo tenemos los hombres, la mayoría, por lo menos, que yo conozco. Yo siempre lo he considerado un atleta, ¿no? ¿Eh? El toro debe de andar y moverse. Nosotros, en este caso, en la finca, le tenemos puesta el agua lo más lejos posible de lo que es la comida, con lo cual tienen que desplazarse, ¿no? Aparte, los movemos todos los días con el tractor, se mueven todos los días los toros como un atleta. Es que la musculatura es básica para aguantar lo que es una lidia que dura unos 20-25 minutos. Yo tengo un toro que es muy respetado por los toreros, ¿eh? No es un toro alto, es un toro que tiene mucha cara. Es un toro con mucha cara, por eso me lo piden mucho para Plaza de Francia, que le gusta mucho que tengan cara a los toros, y para Madrid, para plazas importantes. Un toro muy bravo en el caballo y noble para la muleta, que es lo que se busca siempre, un toro perfecto. Eso no existe, claro, igual que la persona perfecta, pero se hacen unas pruebas para intentar buscar ese tipo de toro, claro. Y entonces más o menos esperas que salga así, pero sigue siendo un animal. De padres buenos nacen hijos malos, ¿no? Y de padres malos pueden nacer hijos buenos. O sea que estamos un poco en manos de ellos. Económicamente ha pegado un bajón muy grande el toro. Bueno, muy grande con decirte que hace 20 años se cobraba más por una corrida de toro que ahora. O sea que fíjate a dónde me puedo llegar, ¿no? De las 300 ganaderías que hay en España, yo creo que más de 10 ganaderías no ganan dinero. Porque también estamos en manos de empresarios, de figuras del toreo, de intereses, como hay en todas las cosas de la vida, ¿no? Y tiene uno que tener otro tipo de negocio para poder mantener la ganadería del toro bravo. O sea, que no es una cosa que se le gane dinero. Para mí es una pasión. Una pasión, enseñar cosas que la gente además viene con unas ideas. Me ha pasado con mucha gente que ha venido con unas ideas totalmente y se van con otra idea del toro bravo. The day of the bullfight is obviously a stressful occasion for me. La presión se lleva mal porque los nervios, no sabes desde por la mañana que a las 12 se hace el sorteo, estás allí ya y ya te metes en el mundo, en tu propio mundo, ¿comprendes? Porque tú quieres que todo salga perfecto, pero es que es como imposible, ¿no? Y entonces te metes en tu mundo. Yo en mi época fumaba 3 paquetes de tabaco. Yo no fumo hace 5 años ya, pero me fumaba 2 paquetes viendo una corrida todos los días que duraba 2 horas. O sea que te quiero decir con eso que la presión es máxima, el máximo nivel. Porque además, si sale una cosa mal, un toro tuyo, estás escuchando los insultos de la gente detrás, con lo cual no es nada agradable que te digan todo menos bonito.
The greatest accolade for a breeder is when one of their bulls is pardoned in the ring and their life spared. Known as an indulto, the honor is rare, only bestowed upon the bravest and most noble of bulls. El indulto se produce cuando un toro da un juego ideal en los tres tercios y el torero que lo está toreando alcanza niveles excepcionales de toreo en su faena. Y entonces el público solicita que le sea perdonada la vida. Yo creo que se ha convertido en el trofeo máximo del toreo. Es muy bonito, ¿eh? Porque ese toro se convierte en semental de la ganadería y es posible padre de toros bravos que puedan venir después. José Tomás, considered the world's top matador, in commanding appearance fees in excess of 300,000 euros, here pardons the bull Ingrato from the Paladay farm. Si estás bien en una plaza como Madrid o Sevilla, ya tienes hecha la casi la temporada completa. Son públicos que son muy entendidos y muy exigentes, quieren las cosas perfectas. Entonces, pues, va uno con mucha responsabilidad, con miedo también, pero uno es torero para pisar también esas plazas. An apprentice, despite facing slightly smaller, younger bulls, must still perform consistently in the major bull rings to take the alternativa and graduate to matador. Bueno, la alternativa es el paso de ser novillero con caballo a matador de toro. Entonces es como un ritual. Dos matadores de toro, pues cogen y te ceden como sus trastos, su capote y su muleta para que tú mates el toro. Es una tradición, ¿no?, que se hace. Yo estoy entrenando para ser matador de toro, no para ser novillero con caballo. Fear, of course, has many faces, as Javier is only too aware. Es muy, muy peligroso, es un toro que tiene dos pitones muy grandes. Y existe ahí un miedo que empieza, que es el miedo al toro, ¿no? Porque miedo todo el mundo tiene. Después está el miedo también al público, la responsabilidad, que es el miedo al público. Después está el miedo a no estar mal, o el fracaso. A uno, claro, el miedo de que está todo el día preparándose y ahora que pega un fracaso, pues el miedo es el más grande. Yo creo que es uno de los más grandes que hay porque llega a eso, llega a una plaza importante y fracasar. Ese miedo. Cuando uno va cogiendo más experiencia, pues va viendo el toro antes, ¿no? Pues ya cuando lo paras un poquito, le has dado tres capotazos, ya se ve si va a ser mejor por un pitón, a lo mejor por el lado izquierdo viste mejor que por el derecho, o se mete por dentro, o va a tener poca fuerza, o hay que picarlo más porque tiene más fuerza. Va a humillar más, va a humillar menos, y ya eso se ve. Me gusta mucho la cercanía al final de la faena. Y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero me gusta eso. Después queriéndole siempre, queriendo estar mejor que el otro, ¿no? Que el otro. Ya cuatro jornadas, ¿no? Son cuatro y... Pero bueno, uno... Al estar mentalizado esto no le importa a uno. No... Gracias a Dios no han sido muy graves. Han sido todas, pues, a la semana o por ahí estaba atorando ya. Pero eso, la mentalización es importantísimo por eso, para que no te afecten las jornadas. Yo lo que espero, ¿no? Pues que salga todo bien, ¿no? Dios dirá lo que salga, pero hombre, yo pues uno está aquí pues para ser de los mejores, ¿no? De triunfar, para triunfar. Yo creo que cualquier persona que pues un trabajo, ¿no? El que es abogado, el que es médico, pues quiere empezar para ser mejor médico, ser el mejor abogado, ¿no? Entonces, pues eso, a mí me gustaría ser entre los mejores.
Matador uncovers the madness of Pamplona, explores bullfighting's mix of beauty and cruelty, and meets the world's top matadors. Son décimas de segundo en los que la soledad de un torero tiene que responder y tiene que jugarse la vida para poder alcanzar lo que quieren.